Hello, good evening. How are you today? Fine? Hello, I'm fine. Okay, very good. Hello, teacher, I'm fine. Hello, congratulations for being here in class. Tonight is our last class, okay? So I congratulate you because you finished your module number one. So you are ready basically for starting module number two. But before starting module number two, I want to ask you please to complete the platform to have at least 80% of the exercises correctly answered, and then to have all the paperwork completed, okay? En español, para que nos quede clarito, hoy es el último día de clase, ¿verdad? Les felicito por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Ya estamos finalizando el módulo 1, pero para iniciar lo que sería el módulo 2, lo que necesitamos es completar toda la papelería que nos han solicitado, ¿verdad? Enviarla a Inglés Corporativo, asegurarse, si es que su Departamento de Recursos Humanos quien la manda, pues asegurarse que ya la hayan mandado. La otra cosa es tener al menos el 80% de nota, ¿verdad? En la plataforma, recuerden que aunque yo les envío material adicional, pero en realidad es la plataforma, como les he dicho antes, lo que el INSAFOR evalúa, ¿verdad? Entonces, para quienes ya completaron la plataforma, qué bueno, para quienes están pendientes, decirles que tenemos hasta el domingo 23, máximo. Sunday 23 is the last day to complete the platform, ¿ok? Ese día, perdón, se va a cerrar la plataforma. Entonces, antes de ese día, tienen que haber completado. Y pues el 80% de rendimiento, ¿verdad? En todos los ejercicios y haber completado la papelería. Porque me indican que si ustedes no completan la plataforma, pues lastimosamente no se pueden inscribir en el siguiente módulo. Así es de que para que se aseguren de hacerlo. Ok, now we are going tonight we are going to complete the platform review, and then we are going to review the exam. We are going to do some exercises about the exam, and we are going to clarify doubts you may have, okay? Esta noche vamos a trabajar en ver la última parte, ¿verdad?, de la plataforma. Vamos a verificar los pendientes que ustedes puedan tener, si tienen dudas. Incluso vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad?, del examen propiamente para que aclaremos dudas. Pero quiero preguntar, I would like to ask you, who already finished the platform? ¿Quiénes ya terminaron la plataforma? Ok, Víctor Ramírez, María, ¿quién más? Yes, teacher. ¿Quién dijo yo, chicos? A ver, José. Yes. Ok, perfect, thank you. Ok, chicos, entonces ustedes me van a ayudar, van a ser mi guía con algunas cositas porque algunas cosas... Por ejemplo, los audios, aunque yo le doy play acá, pero ustedes no escuchan, ¿verdad? Entonces vamos a ir de manera conjunta y pues como ya tenemos tres compañeros que completaron, ellos nos van a ir también dando feedback de algunas cosas. Ok, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, very good. En este video que más o menos lo intentamos completar anoche, basically here you are going to practice the ing, the present continuous, but with a third person. So in this way you say he's playing tennis, he's riding a bike, he's running, he's swimming, she's taking a walk, she's dancing, I mean they are dancing, she's driving, they are going to the movies, he's shopping, she's reading, she's studying, he's watching television, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de una tercera persona, utilizamos is y luego el verbo con ing. Playing, riding, running, swimming, taking, dancing, driving, and so on. ¿Verdad? Entonces, ese es el ing para una tercera persona, ¿ok? In here, this is a tricky, este es un ejercicio bien tricky. Because you have to click here, tienen que ya descubrir por qué no me deja. Hay que hacerle clic acá, ¿verdad? Y luego eso lo lleva a otro audio.
In the audio, basically you listen that they say one and you start listening, two and you start listening, and so on until you get to number seven. For example, number one, yo lo estuve escuchando y el number one es como que va en tráfico, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, la pregunta es, what's Mary doing? Maybe she's driving, ¿verdad? Entonces decimos, Mary is driving. Entonces mi pregunta con ustedes, chicos, que ya lo completaron, es, ¿dejaron Mary o dejaron she? She, ¿verdad? She is driving. Very good. Vean, esos son los trucos de la plataforma que tenemos que asegurar que los tenemos. Y cuando yo les digo no se rindan a la primera, inténtenlo, es porque tenemos que ver todas esas formas. La pregunta es, what's Mary doing? Entonces ustedes podrían responder, Mary is driving, lo cual es correcto. Pero también tenemos la otra forma de decirlo, ¿verdad? En lugar de decir Mary, decimos she. She's driving. Ahora viene mi segunda pregunta, chicos. ¿Lo hicieron contractado o lo hicieron completo? Contractado. Contractado, ¿verdad? Contractado. Exacto. Esa es otra forma, ¿verdad? Que pueden requerirse contractados o pueden requerirse de forma completa. Entonces hay que ir viendo también en la plataforma todos esos detalles, ¿verdad? Que son como pequeños trucos para que no nos vaya a dar problema a la hora de completarla, ¿ok? Second sound, el segundo sonido decía, what's Mary doing? ¿Verdad? En este sonido yo no recuerdo si era swimming, she's swimming, creo que era nadando, ajá. Yes. Number three, what's Mary doing? Aquí creo que era she's eating. Eating. Ajá, porque se oía como ruido de un restaurante o de una cocina, ¿verdad? Pero al final se escucha más que es un restaurante porque hay más personas, se oyen voces. So you need to be careful. Sí, yo me confundí porque pensé que era como que tomando un café. Ah, ok. Porque se oyen sonidos como tazas. Ajá, se oye como cristalería, tiene toda la razón. Entonces, pero en eso consiste, ¿verdad? Que no nos tenemos que rendir, sino que seguir intentando, ¿verdad? Hasta que lo logremos. Ok, the next sound, it says, what's Mary doing? And number... Four. And number four, si mal no recuerdo, era... Ay, había una que es, she's playing tennis. Pero está... Watching television. Ajá. Había una de watching television. Luego la otra, she's playing tennis. Y la otra era... Había una de bicycle. Ajá. Riding a bicycle. Uh-huh. Riding a bicycle. Esa sería. La última. A mí esa me salió como riding a bike. Riding a bike, ok. Entonces, ve, no utilizó la palabra completa de bicycle, sino bike. Bike, sí. Yes. Okay. Y también en la quad, number four, she's watching television. No es me TV. Lo tomaba bien si no le ponía punto al final. Ah, muy bien. Esos son otros trucos de la plataforma, ¿verdad? Que a veces requiere punto, a veces no. Cuando lleva símbolo de interrogación, hay que colocárselo porque es bien sensible. Incluso ayer no recuerdo con quién era que había una dificultad para el apóstrofe. Porque a veces en los teclados, en lugar de poner el apóstrofe, ponemos el símbolo de tilde, ¿verdad? Del español. Entonces hay que ser bien cuidadoso con eso. Y, por ejemplo, en mi máquina a veces hay caracteres que no están en donde está dibujado en la tecla, sino que están en otra tecla porque tienen un teclado en inglés. Entonces, eso a veces es una dificultad. Entonces, usted tiene que conocer su computadora para ver a dónde realmente está esa tecla, ¿verdad? Del apóstrofe o la interrogación o el punto, ¿verdad? Para que no le vaya a dar problema a la hora de colocarlo. Ok, very good. Seguimos entonces, chicos. Let's see. Number 514. It says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. En esto se trataba de hacer como un
scanning, ¿verdad? Como una reading and comprehension about the paragraph. So you listen the video, usted tiene que escuchar el video and watch it y verlo. And then you go to the same paragraph and says, friends across a continent, amigos a lo largo de un continente o a través de un continente, ¿verdad? And it says, hi there, hi Meg, what are you doing? I am sitting on my bed with my laptop. Si se fijan, están hablando del present continuous porque it's what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahorita, en este momento, verdad? What are you working on? I am writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father is working outside. He's moving the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mom is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Okay? So they are chatting, right? Ellas están chateando y pues básicamente le cuenta lo que están haciendo todo, ¿verdad? Entonces vienen las preguntas. Number one. Who is writing an essay? Okay, entonces vemos y dice, I am doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. So is the answer should be Kathy O'Brien, right? Kathy O'Brien. Ese es el nombre de la chica. Oh, no, es Meg. Meg, perdón. No, es Kathy. Kathy le dice, I'm writing an essay for Spanish class. Es Kathy, en este caso, la respuesta. Number two, who is having a coffee? Entonces dice, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having a coffee. Mm-hmm. En este caso, en la option number two, ahí sí es Meg Martin. Martin. Right? Yes. Okay, number three, who's reading a magazine? Entonces venimos y hacemos el scanning y buscamos la palabra clave magazine. Ah, I'm having a coffee and she's reading a magazine. Está hablando de Carmen. Entonces Carmen. Aquí la respuesta es Carmen, ¿verdad? Number four, who's working outside? Entonces veo y digo, working outside. Ah, my father is working outside. Y está hablando Kathy. Entonces, Kathy's father. Ajá, entonces es Kathy's father, ¿verdad? Entonces, este apóstrofe está hablando de que es el papá de Kathy. Es un posesivo, ¿verdad? Es el papá de Kathy. Ok, veamos la siguiente. Who is shopping? Entonces, busco la palabra clave, shopping. My mother is out shopping. Entonces, es la mamá de Kathy. Entonces, busco de nuevo Kathy's mother. Very good. En number six, who is playing soccer? Busco la palabra clave. Who is playing soccer? Y está hablando de John. ¿Verdad? Entonces, busco John y ahí tengo John O'Brien. ¿Verdad? Entonces, así es como trabajamos estos ejercicios. Lo que hacemos es buscar las palabras claves. Por ejemplo, working outside, shopping, playing soccer. Entonces, aunque no sepamos el 100% del meaning o del significado de lo que estamos haciendo, pero las palabras guía, the clue words or the keywords, show us how to answer. Okay, next. Okay, in here we are in the exam. Okay, this is the final exam. In this part of the exam, you have to listen. You have to go again to the listening audio, and then you have to listen the conversations. In this case, I won't play the audio because you won't be able to listen to, but I just want to teach you what they are evaluating with this, okay? No le voy a poner el audio porque ustedes lo pueden escuchar con mejor calidad en sus computadoras. Si yo lo pongo acá, ustedes no lo van a escuchar, pero quiero que veamos qué es lo que se está evaluando. Si ustedes se fijan, lo que se está evaluando es las WH words. Where, what, y también las preguntas con el verb to be,
¿verdad? Que ya vimos que podemos hacer preguntas de dos formas, utilizando WH words o utilizando el verb to be at the beginning of the sentence, like in the case of the number four. Okay, for example, number one, where is Justin from? Vean que aquí estamos utilizando también una contraction, ¿verdad? Esto no es un posesivo, sino que es una contracción. ¿A dónde, de dónde es Justin? Y vamos a ver, dependiendo de la conversación, podemos decir, she's from Canada, she's from France, she's from Italy. As far as you remember, María o Víctor, what's the answer? She's from Canada. From Canada. Okay, very good. Thank you. Okay, next. What, vean aquí, vean la diferencia. Aquí estaba usando un contracted form, una forma contractada. Aquí ya no. Aquí está usando un full form, ¿verdad? Una forma completa. Y dice, what is Mike like? Okay, ¿cómo es Mike? Y tenemos tres opciones. He's very warm and sunny. Entonces yo digo, ¿qué significa esto? Warm es tibio, cálido. ¿Una persona puede ser cálida? Sí. Pero sunny, sunny es soleado. ¿Puede ser una persona soleada? No. Aquí nos asoleamos en El Salvador, pero una persona no puede ser soleada. Entonces no es esta respuesta, la descarto. Y digo, he's a little quiet but very funny, pudiera ser. He's, pero aquí dice a little, quiet and very serious. Entonces yo digo, esta no creo mucho. It's very funny. Entonces seguramente que es la segunda, ¿verdad? Sí. He's a little quiet, yes, but very funny. ¿Verdad? Yes. Ok, perfect. Siguiente, what's the weather like? Aquí ya estoy hablando del clima. Ok. Entonces, dice, it's very warm and sunny, it is raining, but it's warm, it's very sunny, but it's cold. Entonces, no tiene mucho sentido porque dice, está muy soleado, pero está fresco. Ajá, entonces como que no pega mucho, vea. Está lloviendo, pero está tibio. Entonces, no me hace mucho sentido. Probablemente la respuesta sea, it's very warm and sunny. Está muy tibio y soleado. Pudiera ser, pero no sé qué respuesta encontraron, chicos. It's raining, but it's warm. La dos. La dos. Bueno, pudiese ser. También se da que puede estar lloviendo y está cálido, ¿verdad? Así nos pasa en El Salvador. Entonces, tienen que buscarle porque si se fijan, yo hubiese escogido la primera, pero ¿qué hubiese pasado si escojo la primera? Me da error. Entonces veo, bueno, entonces de las dos que me quedan, veo cuál es la más probable en mi siguiente intento. Una cosa que funciona y que les quiero recomendar cuando estén respondiendo en la primera vez, sobre todo en aquellas que les da error, yo sé que algunos ya lo están haciendo, pero tomen la fotografía, ¿verdad? Tomen la fotografía antes de enviarla. Si no les permite regresar y repetir la respuesta, antes de enviar, tomen la fotografía porque en la siguiente vez usted sabe que esa ya no es, ¿verdad?, definitivamente la respuesta. Y tiene que seleccionar de las dos que le quedan, la que es más posible. ¿Ok? Entonces esa es un poco la dinámica de este tipo de ejercicios. Next says, is Sue wearing a blue dress? Aquí estoy haciendo preguntas utilizando el verb to be. Y tengo varias opciones, ¿verdad? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes recuerdan, ¿cuál es la respuesta correcta, chicos? No, she's not. She's wearing a suit. Suit. A suit, ¿verdad? Okay, very good. Thank you. Okay, pasamos a la siguiente. It says, read the answers and then write the questions. Aquí vamos a tener las respuestas más no las preguntas. Entonces, de acuerdo con el modelo que está ahí, dice, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Paris? No, they are not in Peru, they are in Canada. Okay. So here it says, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces aquí cuando digo, no, they are not from England, significa que a mí me preguntaron
si ellos son de Inglaterra. Entonces, ¿cómo haríamos esa pregunta? Are they from England? Ajá, ¿verdad? England. Entonces, ahí no aplica una WH, sino que aplica una pregunta con el verb to be. Porque me están dando una opción, no me están preguntando de dónde son, ¿verdad? La siguiente, we're from New York. Aquí sí no me dan una opción, sino que yo doy la respuesta. Entonces voy a probar con la pregunta, where are you from? ¿Verdad? ¿De dónde eres? Ok, number three. I think she's 22. Ok, she's 22. Me están preguntando the age, la edad, ¿verdad? ¿Y qué WH word utilizamos para preguntar edad? How old is she? Very good. How old is she? Number four. Dice, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Es similar a la número uno porque me dan una opción. Entonces yo digo, no, no es una WH porque me están dando una opción. Entonces intento con, is your first language Spanish? Y la respuesta es, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. Number five. La respuesta dice, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Entonces, igual que el anterior, me está dando la opción, ¿verdad? Ya me preguntaron si soy japonés. Entonces, ya no puede ser, where are you from? Sino que sería, are you Japanese? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Okay, very good. Letter C. Choose the correct adjective to complete the sentence. Okay, here I would like to ask you, do you remember what an adjective is? ¿Se recuerdan que es un adjetivo? Yes? Who can? El nombre. Yes. ¿Quién lo puede decir así rapidito? ¿Para qué nos sirve el adjetivo? Describir. Okay. Sí. Funny, short, tall. Okay, very good. It helps us to describe a noun, ¿verdad? Nos ayuda a describir un nombre que puede ser the noun can be a proper noun, puede ser un nombre propio, puede ser a person, una persona, ¿verdad? Haciendo referencia a un nombre propio. It can be an animal or thing, okay? En esencia, describes a noun, describe a un sustantivo. Okay, y ahí tenemos, como decía Víctor, colors, size, ¿verdad? Tenemos de diferentes tipos, ¿verdad? Okay, for example here, it says, Larry isn't serious. Serious es un adjetivo. Estoy describiendo la personalidad. ¿Se recuerdan que vimos adjective for physical description, but also adjective for personality? Dice, he is heavy, pero este heavy es pesado, pero no aplica para las personas, sino para las cosas. Cuando yo quiero decir que alguien es pesado, ¿verdad? Digo, he or she is rude, como rudo. Se escribe R-U-D-E, rudo, rude, no heavy. Entonces digo, no, este no aplica. Funny, pretty. Entonces, pretty, yo sé que es un adjetivo para describir físicamente, pero a una lady. Estoy hablando de un caballero, de he. Entonces, el único que me queda es funny. Ok. Larry isn't serious. He is funny. Ok. Number two. Jean is a really good student. She's very friendly. No mucho, porque un buen estudiante no necesariamente es amigable. Thin, delgada, no tiene relación. Smart, right? Smart. Sí, lista, smart. Inteligente, ¿verdad? Ese es el significado de smart. My teacher isn't short. She's tall, pretty, I mean heavy, ¿ok? Ya dijimos que heavy, no mucho. Pretty, tal vez, porque estoy hablando de ella, pero no tiene sentido porque dice que no es bajita. Entonces sería... Lo contrario de bajito, tall, ¿verdad? Alto. Ok, my brother is good looking. He is good looking. Es un synonym for
handsome, ¿verdad? Good looking. Cuando a ustedes, caballeros, les digan, you are good looking, le están diciendo que es handsome, guapo, ¿verdad? Porque pretty se usa para las chicas. ¿Ok? Interesting es otra cosa, ¿verdad? Es ser interesante en otros aspectos. Ok, no, no necesariamente en su apariencia. Ok, letter D. Choose the correct answer to the question. It says, escoja la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí, básicamente, basically what they are evaluating is the possessives. Aquí lo que se está evaluando son los posesivos, ¿verdad? Si usted recuerda, hay dos formas de hacer los posesivos. Una primera forma es con el apóstrofe, ¿verdad? Is this Sue's scarf? ¿Es esta la, cómo se llama? Bufanda. La bufanda de Sue. Y la respuesta, aquí tenemos que hacer un poco de análisis sobre la respuesta. Pero antes de hacer la respuesta, les quiero explicar la otra forma. Whose boots are these? En el primer caso, yo estoy infiriendo o estoy preguntando si el objeto es de alguien en particular. Pero en la segunda pregunta, yo no tengo idea de quién es ese objeto. Y abro la pregunta y digo, ¿de quién son estas botas? No tengo idea de quién pueden ser. En la primera, yo tengo idea y estoy confirmando si es de esa persona o no. Platico en la contra. ¿Perdone? En la contra. No entendí, perdón. O quizás no era conmigo. Ok, entonces, la respuesta de la primera dice, ¿Is this Sue's scarf? Maybe they are Katie's. Entonces dice, aquí yo tengo que ver la coherencia, porque scarf está en singular, solo es una. Y aquí dice, they are Katie's. No, porque aquí está hablando de plural. Bajo la siguiente dice, yes, they are hers. Estoy hablando también de plural, entonces no tiene sentido. Entonces veo la segunda y dice, no, it's not hers, it's mine. Esa pega más porque digo, no, no es de ella, es mía. Ok. Look at the number two. In the number two, it says, whose boots are these? Aquí yo no tengo idea de quién son y pregunto, ¿de quién son estas botas? Para empezar, singular, these. Ok, entonces dice, maybe they are Katie's. Tal vez, pero la siguiente, no, it is not hers, it's mine. No, no puede ser porque estoy hablando de it's y aquí estoy hablando de, aquí es singular y aquí es plural, entonces no es. Yes, they are hers. Sí, son de ella, pero de ella, ¿de quién? Si yo estoy preguntando de quién pueden ser, ¿verdad? Entonces, la que más pega es esta. Maybe, la que es correcta, maybe they are Katie's. Tal vez son de Katy, ¿verdad? Y aquí sí, porque estoy hablando de plural, ¿verdad? Ok, number three. Are these Lisa's gloves? Estoy hablando de plural, gloves. Entonces veo las opciones. Maybe they are Katy's. Tengo duda. No, it's not hers, it's mine. Pero aquí dice it's, y aquí dice gloves. Entonces este es singular y este es plural, entonces no. Yes, they are hers. Este tiene más sentido, ¿verdad? Sí, son de ella, ¿verdad? Porque yo ya tengo a alguien por quien estoy preguntando de la propiedad, ¿verdad? Ya di una opción de quién puede ser la persona y solo contéstenme si son de ella o no son de ella, ¿verdad? Ok, whose hat is this? Aquí no tengo idea de quién es el sombrero. Y estoy hablando de one, so it's singular, right? ¿Por qué digo que es singular? Porque hat, sombrero, this, una sola cosa, ¿verdad? Plural. Maybe they are Katie's, pero aquí dice they, y este solo es uno. No, it's not hers, it's mine. Sí, pero yo he preguntado de quién es. I think it's yours. Yours. Entonces, como que hace más sentido este, ¿verdad? Yes. I think it's yours. Pienso que es tuyo. Tuyo. Ok, very good. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Ok. Si no hay preguntas, seguimos con la siguiente sección. En la siguiente sección tenemos, it says E, use the correct present continuous form of the verb.
Y aquí estamos usando el verbo wearing. ¿Qué dijimos que significaba el verbo wearing? Usando. Usar, ¿verdad? Es usar puesto en nuestro cuerpo, ¿verdad? The clothes, the earrings, the watch, todo lo que va sobre nuestro cuerpo, we say wearing. ¿En qué se diferencia wearing de using? Using is, for example, if I say, I'm using my cell phone. Estoy utilizando mi celular, ¿verdad? Lo estoy utilizando, ciertamente lo tengo cerca de mi cuerpo, pero no lo tengo puesto como un accesorio, ¿verdad? Entonces, using es utilizar, pero no necesariamente llevar puesto. Entonces, esa es la diferencia. The question says, are you wearing jeans? Entonces, me están preguntando, y dice wearing en este momento. Entonces, vamos a ver cuál opción es la correcta. Dice, no, I'm wearing a suit. I'm wearing. Pero aquí no está el am, entonces está incorrecta. Dice, no, veamos la tercera. No, I am wears a suit. Tampoco tiene sentido porque el verbo no está usando el ing. Entonces la respuesta que más se acerca es no, I am wearing a suit. Wearing a suit. ¿Verdad? Porque cumple con que lleva el I, el sujeto y el verb to be, está contractado aquí, y el verbo con el ing. Ok, number three. Is Mr. Sims wearing a tie? Estoy hablando de he, ¿verdad? Y dice, no, he's wearing a tie. Aquí está como confusa porque dice, no, he is, pero no tiene el not, entonces no puede ser esta respuesta. No, I am not wearing a tie. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de he. Entonces tampoco es esta la respuesta. No, he isn't wearing a tie. Entonces esta es la respuesta correcta porque dice no. Y luego aquí completa la negación con el isn't. Y estamos hablando de he. Y el verbo es el correcto, ¿verdad? Wearing. Ok, is it raining? Yes, it is rain. It rain. Le falta el ing. No, it rain is not. No, it's raining not. Tampoco, ¿verdad? No tiene sentido la estructura. Entonces, la que más se apega a lo correcto y es la correcta es no, it's not raining. No, no está lloviendo. It's snowing. Y pongo información adicional. No, no está lloviendo. Está nevando. Ok. It says, select the correct time. Seleccionemos el tiempo correcto. So, in this case, what you have to do is to watch at the watch. Ver, este no es un watch, es un clock, ¿verdad? Si es de pared, dijimos que era un clock. Pero si es de su muñeca, entonces sí es un watch. Pero en este caso es un clock. So, look at the clock, right? And select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Okay? En este caso, in each clock, porque no es un reloj de mano, ¿verdad? Hago esa corrección. Entonces, in example A, it says, what time is it? It's 20 after 2. O la opción siguiente es, it's 2:20. Ambos son correctos. Number two. What time is it? Vean el reloj y dice, it's 10 to 7, it's 10:35, it's 6:50, it's 20 before 11. ¿Cuáles serían las respuestas correctas? It's 10 to 7. It's 6:50. It's 6:50. Okay, very good. Perfect. Okay, number three. What time is it? And then we have four choices. It's 9:45, it's 8:45, it's 9:45, or it's 9:45. Which one is the correct? It's 8:45. Mm-hmm. It's 9:45. Perfect. Very good. Okay, number four. What time is it? It's 11:05, it's 11:05, it's 12:55, or it's 12:55.
It's 5 after 11. Mm-hmm. It's 11:05. Perfect. Vean que también el cero se dice O, ¿verdad? O, 5. Oh. Mm-hmm. ¿Se recuerdan que dijimos que el cero cuando hablábamos de hora también se podía decir O? Ok, very good. And then we finish. Y al parecer terminamos, ¿verdad? Yes. So, congratulations, felicitaciones, ¿verdad? Porque han completado ya el módulo. Reitero, por favor, completen este examen, completen los ejercicios pendientes, quienes no lo han hecho. Tenemos hasta máximo el domingo en la plataforma abierta. Y, por favor, completen la papelería, porque eso sí es clave, ¿verdad? Y su módulo debe de estar en el 80% de aprobación. So, I would like to ask if you have extra questions about the contents of this module. Me gustaría saber si tienen dudas o preguntas de algún tema que no haya quedado muy claro o que sintieron que hay dificultad. Este día les hice llegar el resto de presentaciones de que trabajamos esta semana. Espero que todos la hayan recibido. Si hay alguien que no las ha recibido, pues con mucho gusto me escribe, ¿verdad? Al chat. Me confirma su correo y yo se las hago llegar. Entonces, si tienen dudas o preguntas sobre el contenido, a la orden. Y vamos a dejar de compartir acá y les quiero compartir algo último en los minutos que nos quedan, porque creo que es importante. Van a tener, creo que más o menos una semana de break, ¿verdad? Eso se lo va a confirmar el compañero Jason. Él le va a confirmar la fecha de inicio del siguiente módulo. Pero hay cosas básicas que ustedes tienen que ir recordando, ¿verdad? Y en un idioma, el... ¡Uy! Alguien la sacó del Inter, dice. Vamos a ver si se puede reconectar. Ok, hay cosas importantes en un idioma y los verbos en cualquier idioma son como la columna vertebral, ¿verdad? Son de las cosas más importantes. Entonces yo les animo a que en este tiempo ustedes puedan repasar los verbos. Hay dos grupos de verbos, ¿verdad? Los irregular verbs y los regular verbs. Los regular verbs sí es cierto, hay que memorizarlos, pero son relativamente fáciles porque el presente... claro, es diferente, pero el pasado y el pasado participio es lo mismo. En cambio, estos, los irregular verbs, hay que memorizárselos todos, porque si ustedes ven, es diferente el presente, en este caso break, con el pasado broke y con el participio broken, quebrar, quebró, quebrado. Entonces, aquí sí no hay otra opción más que by heart, ¿verdad? Learn them by heart, to memorize. So I encourage you, yo les animo a que busquen, cada quien tiene su propio estilo, ¿verdad? Yo traje este nada más para ejemplificar los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Hay estilos de aprendizaje que son más visuales, ¿verdad? Y auditivos, ¿verdad? Este listado, por ejemplo, cumple con eso, porque aunque el meaning en español no esté escrito, pero como es visual, aquí hay una imagen, usted dice, ah, es el vidrio está quebrado, entonces el verbo quebrar. Y acá, ¿verdad? Aunque no dice en español hablar, pero cuando usted ve el dibujo, lo imagina, ¿verdad? Speak, spoke, spoken. Y aquí también, ¿verdad? Cuando ve ese muñequito, usted, aunque no dice aquí robar, pero se lo imagina, ¿verdad? Steal, stole, stolen. Entonces, esta lista me gusta mucho a mí porque también lleva los verbos en grupo, ¿verdad? Si escuchan cómo se pronuncian break, broke, broken, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, wake, woke, woken, chose, choose, chosen, drive, drove, driven, ride, wrote, written, write, wrote, written, get, got, gotten, give, gave, given, eat, ate, eaten, hide, hid, hidden, shake, shook, shaken, take, took, taken. Entonces hasta se oye que agarra ritmo, ¿verdad? Cuando lo voy diciendo, porque se pronuncian casi igual los pasados con los participios. Entonces esa es una segunda característica
de la lista porque aparte de que es visual, también tiene un juego auditivo que a mí me permite conectar, ¿verdad? Entonces, quise traerla para mostrarles que hay forma de que ustedes puedan aprovechar el tiempo al máximo para poder seguir aprendiendo, ¿verdad? La plataforma, como les digo, la van a tener abierta hasta el 23. Entonces, es una buena oportunidad para que, aunque ya terminaron el examen, pero creería yo que ustedes pueden perfectamente regresar a los videos, ¿verdad? Y si hay un video que sintieron ustedes que hay palabras que no las pronuncian bien, ustedes pueden ir al video, escuchar el video y repetir, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de esos materiales, ¿verdad? Que usted pueda utilizarlos de ayuda para mejorar su pronunciación. Aparte de eso, pues están todos estos que usted los puede buscar y los puede adaptar, ¿verdad? De acuerdo a su estilo de aprendizaje. Como digo, esta es una lista que tiene el estilo de aprendizaje visual y también el estilo auditivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el segundo grupo dice ring, rang, rung, ¿verdad? Eso es timbrar, ¿verdad? O también puede ser sonar. Sing, sang, sung. Se fija, lleva la misma, el mismo ritmo, ¿verdad? Las pronunciaciones. Y aunque aquí no dice cantar, pero usted ve el muñequito y se imagina, ¿verdad? Que es cantar. De igual manera aquí, swim, swam, swim. Nadar. Nadar, nadó, nadado. Begin, began, begun. Comenzar, comenzó, comenzado. And so on. So, I would like to know if you have doubts. Me gustaría abrir el micrófono para saber si tienen dudas, preguntas, consultas sobre algún tema. Hello. Hola, hola. ¿Dudas, preguntas? Los oigo bien calladitos, o ya se me durmieron. Hoy solo yo he hablado. Eso es lo malo. Eso es lo malo cuando solo el teacher habla. Pero como hoy se trataba de resolver el examen y de hacer un repaso, entonces ahora sí les traslado la pregunta de que si tienen dudas, ¿verdad? O algo que les gustaría profundizar o algo que no les quedó muy claro de la plataforma. Sorry. Ok. Bueno, entonces reiterarle, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo al inicio, la plataforma es muy sensible para quienes no la han terminado aún. La plataforma es muy sensible a los caracteres, ¿verdad? Por favor, asegúrese de estar usando los caracteres correctos. Si en un primer ejercicio no le sale bien, no se dé por vencida, busque las opciones. Lo otro que ya vi que ya aprendieron a hacer y está muy bien, es que si una opción le sale mal, entonces tómele la fotografía para que usted sepa en el segundo intento que esa no es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, como son tres opciones, digamos, de respuesta correcta, usted ya sabe que ya descartó una y que tiene que escoger entre las otras dos que quedan pendientes. Conectado. La otra cosa es, ustedes ya vieron cómo es el ritmo, ¿verdad? En efecto, son 16 jornadas las que tenemos de reunirnos para hacer las conversaciones. Solo en esta clase es que yo me he tomado más tiempo para hablar yo, porque era un poco más de revisar y resolver, aclarar dudas. Pero normalmente la idea es que trabajen en plataforma, pero que también asistan a las clases para que puedan practicar en grupo, ¿verdad? Y una vez ustedes agarran el ritmo de los horarios, pues perfectamente pueden combinar lo que es la plataforma con los ejercicios y el participar en la clase, ¿verdad? Ok, that's regarding to the content. Eso es en relación al contenido. No sé si hay preguntas adicionales o si hay recomendaciones o sugerencias para la clase. ¿No? ¿Estamos bien? Sería bueno que compartan
esa lista de verbos. Ah, sí, con mucho gusto, se las puedo mandar, claro que sí, para que lo tomen como algo adicional durante el tiempo que van a estar, digamos, de descanso, entre comillas, pero no se lo tomen tan en serio el descanso, porque si no después cuesta. Entonces, si usted ya tenía dentro de su horario el tener una hora dedicada para estudiar inglés, aunque ya no esté de momento, digamos, en un curso específico, pero puede usted de manera autodidacta, ¿verdad?, seguirlo haciendo. La pronunciación se mejora únicamente haciendo dos cosas: listening in English and speaking. No importa si usted habla solo, una forma ideal para hablar solo es cantar. Entonces, si a usted le gusta cierto género musical, pues entonces en esta semana que va a estar libre, busque esa música, vea los videos. Hay videos que están con lyrics, se llama, pone el nombre de la canción y le pone with lyrics. Lyrics se escribe L-Y-R-I-C-S, como lírica, pero lleva Y y no lleva la A, ¿verdad? Y lleva S, lyrics. Entonces el lyrics es la letra de la canción. Entonces así usted va a poder ver el video, pero además va a ir viendo lo que dice en inglés. ¿Verdad? No, yo le recomiendo que no lo vea subtitulado, aunque si usted quiere saber qué quiere decir, lo puede hacer, pero lo ideal es que usted haga el ejercicio de buscar el vocabulario nuevo de esas canciones, ¿verdad? Una consulta, usted que ya está en eso del inglés bastante seguido, ¿hay alguna página o sitio que uno pueda como pronunciar y él escriba para ver realmente que lo que uno está pronunciando, la máquina o la página lo puede interpretar de forma correcta? Fíjense que yo he visto algunas páginas, pero en su mayoría son pagadas. O sea, le dan un demo, ¿verdad? Le dan un demo por un par de días y luego usted tiene que suscribirse, pero ya tiene que pagar. Entonces, voy a hacer el esfuerzo de buscar y con mucho gusto les comparto si encuentro, pero las que yo he visto sí tienen esa característica, entonces habría que ver si realmente hay algunas que sean 100% gratuitas, ¿verdad? Porque sí, yo he visto algunas, pero le dan un demo y luego le dicen que si quiere continuar con el programa tiene que pagar. Normalmente son pagos online, con tarjeta de crédito. Entonces ahí ya la gente entra en duda, ¿verdad? Por aquello de los fraudes y eso. Pero sí, definitivamente, para que ustedes puedan avanzar y cuando tengan abierta la plataforma, utilicen, la verdad, al máximo. Esa es una herramienta donde pueden escuchar, repetir. Y pues, como les digo, la música es otra buena opción para que ustedes puedan continuar repitiendo, ¿verdad? Porque ahí hacen el ejercicio de listening and speaking. Escucha y habla, escucha y habla. Y lo hace con algo que le gusta, ¿verdad? Con una canción que es de su gusto musical. Ok, my dears, it has been a pleasure to be here with you. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Si no hay preguntas, ¿verdad? Perdonen que repita tanto, pero sí necesitamos que completen la papelería para que nada les atrase con el módulo 2. Completemos el 80% mínimo del puntaje. Y hagámoslo antes del domingo 23, ¿verdad? Porque si usted no lo hace el viernes y no lo hace el sábado y el domingo, cualquier cosa puede ocurrir, se le olvida y entonces ya el domingo sí es la fecha límite. Entonces, yo sugiero que no nos arriesguemos con las fechas límites, sino que completemos antes. Ante cualquier duda, ¿verdad?, de la plataforma en cuanto a accesos, pues con Jonathan. Perdón, ¿alguien tenía preguntas? Después del domingo, ¿la plataforma aún sigue como activa para seguir escuchando los videos? Pues fíjese que ahí sí me agarró, como decimos, en duda, porque no estoy tan segura. Lo que yo sí sé es que se cierra para efecto de envío de ejercicios, más no les sabría responder si se va a poder acceder para efecto de seguir escuchando los videos. Esa es una pregunta que se la podemos hacer a Jason, porque él es el que tiene los derechos, digamos, de abrir y cerrar. Entonces, no sé el nivel de apertura que nos queda, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, ahí sí le fallo con la respuesta, porque programáticamente no sé hasta dónde la van a cerrar, ¿verdad? Pero, pues, creo que con el material adicional que tienen, también pueden seguir en esa semana para que no se sientan que han hecho un corte, ¿verdad? Y luego vuelven otra vez.
Ajá. Entonces, para que se mantengan activos. Okay. Okay, more questions? No? Okay, my dears, it has been good to have you here. See you later. Take care and have a good night. Okay? Bye-bye. See you. Take care. Good night.